Hola, buenas tardes. En primer lugar, darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí y ahora dinos tu nombre, apellidos, falla, sector y tu edad. Me llamo Irache Cubeis Herreros de la falla Rosario Plaza Calabuch, sector Cañamelar Gran Nazaret y tengo 26 años. Ahora dinos, ¿a qué te dedicas y qué haces en tu vida cotidiana? ¿Estudias, trabajas, ambas cosas? He finalizado mis estudios de Administración y Finanzas y actualmente imparto clases particulares a niños de primaria. Dinos, ¿cómo viviste el acto de la preselección? ¿Muchos nervios, frío, calor? La verdad es que viví la preselección con bastantes nervios, pero con mucha ilusión. Y la verdad es que el día nos acompañó y no hice mucho calor. Así que... ¿Qué sentiste al oír tu nombre? ¿Esperabas ser preseleccionada por tu sector? No esperaba ser preseleccionada, pero siempre tienes la ilusión. Entonces ese día se cumplió uno de mis sueños. ¿Y esperabas que seleccionaran al resto de compañeras tuyas que han pasado? Sí, la verdad es que sí. ¿Crees que se ha quedado alguna compañera tuya en el camino que te hubiera gustado que te acompañara? Todas son válidas como para haber podido pasar esta fase y han sido magníficas falleras mayores de sus respectivas comisiones. ¿Qué le dirías al resto de compañeras tuyas que no han tenido la misma suerte que tú? Que nos acompañen en esta experiencia y que para siempre seremos amigas y falleras mayores 2017. ¿Te parecieron duras las preguntas del jurado o te parecieron que entraban dentro de lo normal? Entraban dentro de lo normal, no me parecieron duras. ¿Te vas a preparar de alguna forma en especial para el acto de la Fonteta? ¿Algún traje nuevo, un corpiño, algo que te dé suerte? No me voy a preparar de ninguna forma. Utilizaré la vestimenta valenciana que tengo hasta ahora. Aún no tengo claro el traje, pero no me haré nada nuevo. ¿Te ves con posibilidades de ser seleccionada para la corte del 2018? La ilusión la tengo y la esperanza también, o sea, ¿por qué no? Ojalá. Si llegaras a ser seleccionada para la corte y te propusiesen ser la próxima fallera mayor de Valencia, ¿lo serías? Por supuesto que sí. ¿Qué condiciones crees que debe de reunir una fallera mayor de Valencia? Simpatía, responsabilidad y que sobre todo ame a las fallas y a Valencia. Y ahora dime, ¿crees que es importante el tema del idioma? ¿Crees que debería de hablar siempre el valenciano o que podría también hablar el castellano, depende de qué actos? Pienso que todas las candidatas debemos tener conocimiento del valenciano, pero sí que es verdad que para actos dentro de nuestra comunidad valenciana se tendría que hablar la lengua materna, pero fuera de la comunidad valenciana o en ciertos actos que no sean de mayor relevancia, pues no. ¿Cómo ves el tema de las redes sociales como canal de comunicación para exportar las fallas al exterior? Es el mejor medio de comunicación como para poder estar al tanto de toda la información. ¿A día de hoy forman parte de tu vida las redes sociales? Sí, la verdad es que sí. Tras la experiencia del año pasado, el mismo jurado hasta el final, ¿cuál es tu opinión de este tema? ¿Te parece bien que el mismo jurado que elige a la corte sea el mismo que elija a la fallera mayor de Valencia? Sí, me parece que es una correcta decisión, ya que las están compartiendo 15 días con las 72 candidatas para elegir a las 13 y después pueden profundizar más en ellas para elegir a la próxima fallera mayor de Valencia. De las próximas visitas y jornadas que vais a realizar con el jurado, pues no sé, tipo Calvestra, los museos, la Batalla de Flores o la Fonteta, aunque la tenéis un poquito más lejos, ¿cuál es ahora mismo la que más ilusión te hace? Pues sin duda la Batalla de Flores me hace muchísima ilusión y tengo curiosidad también por Calvestra. Si fueras seleccionada para la corte, ¿crees que podrás compatibilizar tu trabajo con lo que se te avecina ahora? Sí, no creo que tuviese problema en compaginarlo. ¿Y el tema de las fotos, cómo lo llevas? Que hayan tantas cámaras por ahí, tantos flashes. Ah, no, a mí las fotos me gustan mucho, así que nunca me aparto de una de ellas. En caso de no ser seleccionada, ¿volverías a intentarlo otra vez en tu comisión o quizás en otra comisión o con una vez es suficiente? No lo volvería a intentar y no me cambiaría, por supuesto, tampoco de comisión para intentarlo. Muy bien, pues nada, hasta aquí ha llegado la entrevista a Irache. Darle la enhorabuena, por supuesto, otra vez por haber llegado hasta aquí. Nada, desearte que te vaya genial, que disfrutes muchísimo y que ojalá oigamos tu nombre en la Fonteta el día de la elección. Muchísimas gracias. A ti, guapa.